¿Es la Biblia un libro peligroso? La Biblia es peligrosa para la incredulidad porque la confunde. La Biblia es peligrosa para el pecador porque lo condena. La Biblia es peligrosa para el mundo porque lo acusa. La Biblia es peligrosa para Satanás porque lo destrona. La Biblia es peligrosa para las falsas religiones porque las desenmascara. La Biblia es peligrosa, de veras peligrosa, para la iglesia que se atreva a ocultar las verdades bíblicas al público. Si la Biblia es un libro peligroso, nos lleva a reconocer su impacto transformador. No es peligrosa en sí misma, pero sí desafiante para aquellos que rechazan su verdad. La Biblia confronta la incredulidad, el pecado y la falsedad, mostrando el camino hacia la redención y la verdad. Su peligro radica en su capacidad para revelar lo que está oculto y guiar hacia una vida conforme a los principios divinos, lo cual puede ser incómodo para aquellos que prefieren mantenerse en la oscuridad. Historia y fundamentos del diezmo. El diezmo, una práctica que consiste en dedicar una décima parte de los ingresos o cosechas a una deidad o causa sagrada, tiene raíces que se remontan a civilizaciones antiguas mucho antes del surgimiento del cristianismo. En sociedades como la mesopotámica y la egipcia, se registran actos de ofrendas regulares que cumplían funciones tanto religiosas como sociales, ayudando a sostener las estructuras templarias y a asegurar el favor divino. En el contexto del Antiguo Testamento, el diezmo aparece como una institución profundamente arraigada, establecida inicialmente en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Estas escrituras delinean no solo las directrices para la recolección y distribución de los diezmos, sino también especifican sus beneficiarios, incluyendo a los levitas, los sacerdotes y los necesitados. A medida que evolucionaba, el diezmo se integraba cada vez más en la vida social y espiritual del pueblo de Israel, reflejando un acto de obediencia y agradecimiento hacia Dios. Con la llegada del Nuevo Testamento, el diezmo toma un matiz ligeramente distinto. Mientras algunos textos, como los Evangelios de Mateo y Lucas, hacen referencia a la práctica del diezmo entre los judíos de la época, Jesucristo introduce una crítica al enfoque mecánico y desprovisto de verdadera compasión que algunos líderes religiosos de su tiempo exhibían. Este cambio subraya un enfoque más espiritual y menos ritualista de la religiosidad. Las comunidades cristianas primitivas, influenciadas por las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, adoptaron prácticas de generosidad y soporte mutuo que, si bien no siempre estructuradas como un diezmo formal, reflejaban el espíritu de compartir y solidaridad. Estos actos eran vistos como expresiones de la fe y la comunión entre los creyentes, fundamentales para la identidad de la comunidad. Hasta hoy, el diezmo se mantiene como un tema de considerable debate y diversidad de opiniones dentro de las comunidades cristianas. Las interpretaciones teológicas varían ampliamente, desde aquellas que lo ven como un mandato bíblico inmutable hasta las que lo consideran un principio adaptable a los contextos y necesidades contemporáneas. Los estudiosos del tema, basándose en análisis detallados de las Escrituras, debaten sobre la pertinencia del diezmo en la era moderna y su función dentro de la Iglesia y la sociedad. Algunos argumentan que, más allá de la obligación, el diezmo debe ser una manifestación de la gracia y la gratitud, mientras que otros cuestionan su relevancia en un mundo donde las realidades económicas y sociales han cambiado dramáticamente desde los tiempos bíblicos. En este contexto, el diezmo se revela no solo como un componente financiero de la religiosidad, sino como un reflejo de las creencias más profundas y los valores de una comunidad. Al revisar estos fundamentos históricos y teológicos, se puede obtener una visión más clara de cómo esta antigua práctica continúa influyendo en la vida espiritual y comunitaria de millones de personas alrededor del mundo. Culpabilidad y deseo de riqueza. En nuestra vida, constantemente nos enfrentamos a experiencias tempranas que impactan profundamente nuestra percepción sobre la búsqueda de la riqueza. Estas vivencias, en ocasiones,
generan una sensación de culpa arraigada, especialmente si provienen de un entorno donde se enseña que aspirar a la prosperidad material es algo negativo o egoísta. Esta culpa puede moldear nuestra mentalidad y tener un efecto significativo en nuestra relación con el dinero y la abundancia. Desde una perspectiva cristiana, somos influenciados por creencias subliminales que enfatizan la escasez y la humildad como virtudes supremas. Nos enseñan que debemos conformarnos con lo básico y renunciar a la búsqueda activa de riquezas materiales, considerándola contraria a los valores espirituales. Sin embargo, es crucial cuestionar estas creencias arraigadas y examinarlas a la luz de los principios bíblicos, que también hablan sobre la prosperidad y la abundancia como dones divinos. El desafío radica en romper con la idea preconcebida de que el deseo de prosperidad es incompatible con la fe. La realidad es que la Biblia presenta numerosas historias y enseñanzas que respaldan la idea de que Dios desea que sus hijos vivan en plenitud y abundancia, tanto espiritual como materialmente. Esta perspectiva nos invita a entender que el deseo de riqueza en sí mismo no es pecaminoso, sino que la forma en que buscamos esa riqueza y cómo la utilizamos es lo que determina su impacto en nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Algunos de estos textos son Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estos versículos son solo algunos ejemplos de cómo la Biblia respalda la idea de que Dios desea la prosperidad y la abundancia de sus seguidores, no solo en el plano espiritual, sino también en el material, siempre que se busque en primer lugar el reino de Dios y se actúe conforme a sus enseñanzas. La culpa asociada al deseo de riqueza, la influencia de las creencias subliminales sobre la escasez y la humildad, desafían la noción común de que la prosperidad es incompatible con la fe. En este video queremos instarlos a reflexionar sobre cómo integrar adecuadamente la búsqueda de la prosperidad con nuestros valores espirituales, reconociendo que el bienestar material también puede ser un medio para expresar nuestra fe y contribuir al bienestar de los demás. ¿Sabías que el milagro de Agar no fue lo que pensabas? El verdadero milagro en la historia de Agar no fue la creación de una fuente de agua en el desierto. Aquí te contamos más. En el desolado desierto de Beerseba, Agar y su hijo Ismael enfrentaban una situación desesperada. Habían huido y se encontraban sin agua, al borde de la muerte por la sed. Con el corazón lleno de angustia, Agar colocó a su hijo bajo un arbusto y se alejó para no verlo sufrir. Según la Biblia en Génesis 21:16, mientras Agar se sentaba a distancia, Ismael alzó su voz y lloró. Dios escuchó el llanto del muchacho y un ángel llamó a Agar desde el cielo, preguntándole, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación». Fue entonces cuando Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua. Llenó el odre y dio de beber a su hijo, salvando sus vidas. Este milagro no consistió en la creación de agua de la nada, sino en hacer que Agar viera la provisión divina que siempre había estado allí, esperándola, pero que a causa de su angustia no la veía. En la historia de Agar y su hijo Ismael en el desierto de Beerseba, encontramos una poderosa lección sobre la importancia de ver las bendiciones y oportunidades que Dios pone en nuestro camino.
las dificultades y los desafíos pueden nublar nuestra visión, impidiéndonos reconocer la provisión divina que está frente a nosotros. Agar, enfrentando la angustia de ver a su hijo morir de sed, estaba tan consumida por el dolor que no pudo ver la fuente de agua que estaba a su disposición. No fue hasta que Dios le abrió los ojos que pudo ver la provisión que siempre había estado allí. Esta experiencia nos enseña que, en la vida, muchas veces estamos rodeados de recursos y oportunidades que no podemos ver debido a nuestro estado emocional, nuestras preocupaciones o nuestra falta de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta convicción nos permite confiar en que Dios ya ha provisto lo necesario para superar nuestras pruebas, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. Es en esos momentos cuando debemos pedirle a Dios que nos abra los ojos, como lo hizo con Agar, para reconocer las bendiciones y soluciones que ya están presentes en nuestras vidas. En Filipenses 4:19, se nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que Dios está continuamente proveyendo para nuestras necesidades. Pero es nuestra responsabilidad abrir nuestros ojos y corazones para reconocer su provisión. La historia de Agar también nos enseña la importancia de mantener una actitud de gratitud y esperanza. Cuando permitimos que la desesperación o el miedo tomen el control, nos volvemos ciegos a las soluciones que están a nuestro alrededor. En cambio, cuando cultivamos una actitud de gratitud y confiamos en que Dios tiene un plan, podemos ver las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. En momentos de dificultad, te invito a hacer una pausa y pedirle a Dios que te dé claridad y visión. Pregúntale: Señor, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Dónde está tu provisión en esta situación? A veces, la respuesta puede estar en un cambio de perspectiva, en una nueva oportunidad de trabajo, en el apoyo de un amigo, o en una idea creativa que surge en tu mente. Dios puede revelarse de maneras inesperadas, pero debemos estar dispuestos a ver. Recuerda que la fe es una herramienta poderosa que nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas. No permitas que el miedo o la desesperación te cieguen a las bendiciones que Dios tiene para ti. Como dijo Jesús en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mantén tus ojos y tu corazón abiertos y confía en que Dios siempre provee, incluso en el desierto más árido. La historia de Agar es una hermosa ilustración de cómo Dios no solo provee físicamente, sino también espiritualmente, abriendo nuestros ojos para ver su amor y cuidado constante. Que esta reflexión te inspire a buscar y ver las bendiciones de Dios en cada área de tu vida, confiando siempre en su providencia y amor infinito.